Estamos en el stand de Hortos. Y Hortos es una empresa de referencia dentro del mundo del fitness. Estamos con Tony Brocal. ¿Cómo estás, Tony? Bien, aquí en la feria, la primera edición de esta FIBO Spain. Bueno, Tony Brocal es gerente de la empresa Hortos. Y para los que nos seguís, para los que seguís el programa y no sepáis lo que es Hortos, aunque muchos sabéis ya lo que es o lo que empezó siendo en un principio, explícanos un poco la historia de Hortos, a lo que ha derivado y realmente ahora a todo lo que está tocando, porque realmente ya es una empresa que no solo toca tema de cursos, se encarga de muchísimas más cosas. Así es. Mira, José, Hortos es una empresa de 30 años en España, con sede en Buenos Aires y en Portugal. Estamos ahora a punto de abrir un centro en un país del centro de Europa también. Básicamente nos dedicamos a la formación. Lo que ocurre es que es la formación dentro del mercado del fitness, y el mercado del fitness evoluciona muy rápidamente. La crisis también ha afectado al mercado del fitness, variando las actividades de la misma manera que ha variado los gustos de las personas, y vas viendo cómo hay algunas tendencias que están moviendo y nosotros tenemos que estar con esas tendencias. Creo y espero que todo el trabajo que personas como tú habéis hecho en el mundo de la hipertrofia del culturismo está volviendo a verse como una posibilidad de un entreno efectivo para la salud, más allá de la estética. Todas las actividades dirigidas están también buscando un punto de equilibrio, y cómo el mercado del fitness está volviendo a las raíces y empiezas a ver cómo los centros, especialmente algunos nuevos que se están abriendo, o modelos de mercados como Estados Unidos más maduros, están abriendo centros sin máquinas, con las barras de toda la vida, con discos, con pesos, con resistencias, pero sobre todo con mucho conocimiento por parte de entrenadores que saben lo que la gente tiene que hacer, cómo tiene que entrenar, cómo tiene que comer y cómo tiene que descansar. Porque vosotros, para la gente que nos sigue, ¿qué podéis ofrecer para alguien, por ejemplo, que diga, bueno, es que yo realmente, porque mira, nos decimos muchos mensajes también realmente, José María, indícanos algún centro donde podamos nosotros aprender pues cómo entrenar, cómo comer, cursos de nutrición, cursos de entrenador personal para poder enseñar a los demás, sí. Aprender uno mismo cómo hacer las cosas, cursos de monitor de entrenamiento de musculación y fitness, sí. Esto sí que lo seguís haciendo. Sí, sí, sí. Esa es la base, es el core de nuestra empresa, de nuestra escuela. Hortos siempre, de momento al menos hasta ahora, siempre ha sido y yo creo que será una escuela. ¿Y cómo pueden contactar con vosotros fácilmente? Bueno, hoy en día con internet, pero bueno, dinos la página web. Mira, nuestra página web es www.hortos.es. Es una página web que además acabamos de inaugurar en octubre, y desde ahí cualquier persona en cualquier lugar del mundo que hable castellano puede contactarnos y puede encontrar información sobre los aspectos que tú decías de formación en ámbito de dirigidas, fitness y los niveles avanzados de entrenamiento personal o nuevas tendencias como el entrenamiento funcional. Bueno, aparte Hortos también está apostando también por importar material para gimnasios, material, lo que decíamos, novedoso, porque es un poco volver a las raíces. Sí. También es cierto, una frase que ahora quiero recuperar de lo que has dicho, muy interesante y muy cierta, de que realmente se está viendo que el tema de la hipertrofia muscular, el tema del entrenamiento con pesas para potenciar el crecimiento muscular, ya no está tan mal visto e incluso se está demostrando que es imprescindible para prolongar el físico de una persona ya de una cierta edad. Quizá lo que estamos viendo es que el culturismo, muchos culturistas de una cierta edad que siguen practicando este deporte, aparentan tener 10 años menos. No lo digo por mí, no lo digo por mí, pero bueno, queda bien. No lo digo por mí porque estoy calvo, con el pelo gano mucho. Pero bueno, no es el caso porque no voy a poner una peluca. Lo digo porque alguno ya ha mandado algún mensaje impertinente al respecto. Pero, Tony, ¿cómo lo ves tú eso de la lucha contra el envejecimiento? Tengo que decir que hace mucho, mucho tiempo que no entreno, por motivos personales. Mi vida cambió hace algunos años y tengo familia que antes no tenía y que me reclama mucho tiempo. Son excusas de mal pagador, ¿eh? Lo sé, José María, queda muy mal, ¿eh? Pero tengo que decir que yo vengo del entreno de fitness, del entreno con hierro.
Es lo que durante más tiempo en mi vida he estado practicando, he estado siguiendo y he estado estudiando. Entonces no puedo evitar que me haga una cierta no gracia, a veces es una confusión de sensaciones y sentimientos, el ver cómo ahora las personas que han ido quemando etapas en el mundo de la salud y en el mundo de, para mí, el marketing y querer vender producto, vuelven ahora, muchos de ellos, o personas que se incorporan nuevas en el ámbito de la salud, de la medicina, de la estética, del anti-aging y de la industrial fitness, a proponer entrenos de fuerza como el mejor preventivo de patologías para poblaciones especiales de tercera edad, entreno de fuerza, mantener la masa muscular en un nivel estándar medio para la osteoporosis, para prevenir patologías reumáticas, para prevenir problemas que más o menos todos llegaremos a tener si somos sedentarios, problemas articulares, etc. Y desde luego, cuando alguien quiere iniciar un tratamiento, un tiempo de su vida en temas anti-aging, lo primero que recomiendan es entreno de fuerza. Entreno de fuerza significa entreno con hierro, con resistencias. Hierro, con máquina, con bandas elásticas, pero entreno de fuerza. Además de añadir otros tipos de entreno, más coordinativo, de velocidad, flexibilidad o otros. Eso ya depende. Pero se repite permanentemente la constante del entreno de fuerza. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y como veis, el gerente de Hortos, que también ha sido practicante durante muchos años, que lo conozco yo, del fitness y el culturismo, está en la línea que el programa sigue. Y por eso estamos tan unidos, y aunque nos caemos muy bien, porque nos conocemos hace muchos años, íbamos al mismo colegio, o sea que incluso, qué casualidad, pues ahí estamos. Una cosa te quería comentar, porque con el tema de lo que hemos dicho antes del material que traéis y tal, sí. ¿Qué tipo de material para gimnasio traéis novedoso y cómo podrían contactar con vosotros cualquier gimnasio que quiera abastecerse de este tipo de material? Mira, José María, pensamos que estamos en un momento en el cual las circunstancias son difíciles, seguro. En nuestro país, en concreto, las noticias que tenemos no son nada buenas. Cuando sales de nuestro país, lo que dicen de nosotros son peores aún. Y vas viendo cómo la industria del fitness es aún una industria que todo, a pesar de estar en crisis en algún momento dado, aún genera empleo, aún mueve y motiva a las personas a moverse. Ante eso, hemos optado por intentar poder organizar un tipo de centro o un tipo de renovación de un centro o un lugar dentro de un centro en el cual, con una inversión mínima, y de ahí el tipo de material que tenemos, con una inversión mínima, una persona que sepa entrenar pueda hacer su negocio en entreno personal, en pequeños grupos o en clases colectivas. Eso sí, tiene que ponerse las pilas, como todo el mundo hoy en día, saber tratar muy bien a la gente, conocer lo que está haciendo, conocer muchos tipos diferentes de personas y saber usar un material que es muy básico, pero hay que saber usarlo. ¿Y qué tipo de material traéis así novedoso que podáis aportar ahora? Básicamente tenemos varias marcas punteras, hemos procurado tener las mejores marcas, no tenemos un material con muchas marcas, tenemos una marca de un buen material. Entonces tenemos bandas elásticas de todo tipo para trabajar en domicilios, en centros, en todo tipo de deportes aplicados, bandas elásticas profesionales, son bandas elásticas con diferentes tipos de agarre para poder trabajar múltiples tipos de deporte o de direcciones de fuerza. Tenemos un material de aquel que hace años veías cuando ibas a los gimnasios, las barras, los discos olímpicos, los entrenos del core, entrenos de suspensión, todo esto también a precios muy asequibles con calidad muy alta. Y tenemos material como las Energy Bags, que es una bolsa con asas, que prácticamente con ese material podrías hacer entrenos completos, especialmente para aquellos entrenadores que quieran entrenar en domicilios y que con poquito espacio o poquito tiempo quieran grandes resultados. Y para conseguir ese tipo de material, contactando con la página web vuestra, también tenéis una sección dentro de la página. Exactamente, el catálogo está desde esta semana en la homepage de Hortos. Podéis ver, es un catálogo interactivo con muchos vídeos, queremos que la gente sepa usar el material, podéis contactar directamente desde allí, os atendemos con mucho gusto. Bueno, pues para todos los amigos de Cuerpos Perfectos, que sepáis que todos los que nos seguís, que sois entrenadores personales, que vais a domicilios particulares,
que también tenéis un público sedentario que quiere apostar por un estilo de vida saludable, podéis utilizar todo este tipo de material, cómodo, de transporte fácil, y que en cualquier sitio pequeño, que no necesita tampoco mucho espacio, vais a poder hacer que vuestro cliente se sienta satisfecho con un buen entrenamiento y con una buena alimentación que le vais a pautar. Estoy seguro que vais a conseguir muchos clientes, y no clientes ya por sacar dinero, sino gente contenta porque está cambiando su tipo de vida y está mejorando su estética y su imagen, porque en el fondo, aunque queramos mentir al respecto, todos queremos ser más fuertes y más guapos. Tony, muchas gracias. Gracias a ti, y espero poder seguir viéndote en eventos de este tipo por mucho tiempo. Y poder trabajar con vosotros, ayudándoos también a ser más conocidos si cabe, gracias. Ya que después de 30 años lo sois, evidentemente, y mucho. Y bueno, ya sabes que cuentas con mi amistad, aunque nos veamos poco, y que para mí es un placer tenerte como amigo. Gracias.